Está con nosotros Aura Medina, la chata de vida. Y la cosa se pone seria. ¿Quién de ustedes siente que tiene una relación que constantemente le genera dolor? Fuerte. Porque creo que estaba leyendo ahorita el Twitter y hay bastantes personas que están como aquí estoy presente, ¿no? Es que les digo algo. Yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Claro, bueno. No. Y, y yo de la mía, exactamente. Y. Pero yo me acuerdo de esas relaciones que hemos tenido todas. Y que de, las hemos hablado aquí intensamente. Lo amo dos días. Al día siguiente ay, no, ay, ya no, me peleé qué, qué a muerte. El tercer día ya corté. Eh, cinco y seis estoy llorando. <laughs> El siete ya volví. Ay, qué horror. Ocho, nueve y diez Ouch. estoy feliz. El once ya me cayó en las patas. Sí. El doce ando enchilada. El trece ya se me pasó el catorce me lo caché no sé qué y así, el quince el dieciséis y el diecisiete estoy llorando ¿Eh? el dieciocho diecinueve fui feliz o sea no güey no, se los juro que así no es, eso, no es la vida. A eso, ese es el punto este juro, eso no, no es. es el amor por favor por, si, si algo se pueden llevar de este programa de este, de este de este tema que es tan fuerte, es eso. Por favor, por lo menos aprecien y reconozcan que eso que están sintiendo, que esa relación que las trae o que los trae rebotando continuamente, como lo acaba de explicar Marca, Uy, sí Marta que... con tal profesionalismo ¿Eh? y maestría, no es amor. ¿Sí? Y no, no es amor. Y no es así. no no de, el, el, el amor no tiene que ser así. ¿Sí? Eso de que es que mi madre me dijo que el amor lo aguanta todo, que por amor hay que soportarlo todo, no. Porque si sí, de verdad es un condicionamiento eh, y si no nos damos cuenta que estamos en una relación tóxica, seguimos contándonos el cuento que es amor. Y esa es la parte que quiero, por favor sacudirles y se los juro, sacudirlas, ¿Eh? echándole ganas. Se no puede. va a salir, ¿eh? No. Hay alguien que vive Eso, así? eso, eso. Es que no es de echarle ganas. No, 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 no. Yo ahora voy a hacer esto y me voy a pintar el pelo y voy a bajar 20 kilos y me voy a poner mejor y me voy a convertir en lo que, él, lo que ella quiere y voy a ser el hombre no, de sus sueños. No, y ahí te pierdes y si ya Ajá. no eres tú. ya eso Ya se fue, al, se hunde el barco, hombre. Y no vas a lograr que la otra persona te quiera como tú quieres que te quiera. Y si como te quiere no te funciona... Mira, Salte aún así las que somos como un poquito más estables en el rollo, sí, 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 tampoco es al cien que nos quieren, no, como nos quieren, claro ¿sí ¿me que explico? No, si no no Ahora imagínate, de... sí, pero tiene que ser el gran grueso de la relación Estoy estar de... bien. Eso, Estoy de eso, es una, esa es una parte de lo que quiero hablar hoy. Si estás en una relación, por supuesto que todos tenemos conductas tóxicas, todos tenemos alguna situación que no hemos resuelto y que bueno, yo puedo ser muy enojona, por ejemplo. Yo soy puedo puedo ser explosiva en mis relaciones y he aprendido más o menos a controlarme y a calmarme, pero tengo digamos ese pequeño detallito, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que yo sea una persona que voy a convertir una relación en algo tóxico. Y eso es lo que quiero que vean, cuando somos estamos siendo seres humanos que tenemos defectos y que la regamos y cuando de veras somos estas personas sumamente tóxicas, sumamente tóxicas. Bien. Entonces, aquí algunos puntitos a ver si les para suena ayudarles a abrir les vamos los ojos. A decir. ¿Va? ¿Ok? ¿Están listos? A esta persona le molesta que pases tiempo con tus amigos o con tus familiares. ¿Sí? Controla tus gastos personales, lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias, te pide explicaciones, se mete en toda tu vida. Una claro. cosa es que tú quieras compartir y otra cosa es que él esté con, o ella esté en control. Que está rindiendo cuentas. Está es, Ya desde ahí, ¿eh? No. Sí. Investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil. No respeta tu privacidad. <laughs> y eso sin que le hayas dado ningún motivo. Porque si ha sido una persona que le has dado motivo, ahí tendremos que hablar de otras cosas. Pero. Como una persona esa compulsión de querer saber todo lo que estás haciendo. Pregunta por tus horarios, te planifica la vida. Cuando él te, o ella te hacen un favor, te lo cantan. Y todo el tiempo esperan que tú los compenses por ese favor que te hicieron. Claro. Esto es muy importante. Te menosprecia. Te sobaja en frente de personas o simplemente cuando están solos. Te hace sentir que tú no eres nadie y que sin él o sin ella no podrías seguir adelante. Sí. Uf. Uf, si tú opinas algo en alguna reunión de amigos o familiares ahí te encargo se te viene encima no ya sea que te ponga o se burla de ti en público o te dice algo para que te calles o luego o se queda callado o callada y luego ya no te dirigen la palabra eh, te chantajea emocionalmente ¿sí? uh -huh. cada vez que estás platicando con alguien del sexo opuesto una amiga o un amigo tu pareja se molesta en exceso Uh -huh. Estamos hablando de exceso, ¿no? Y, y casi, casi te obliga a no ver más a esa persona. Te trata con un gran exceso de paternalismo y sobreprotección. Y esto no es lindo, chicas. Esto no es. Ay, ¿cómo me quiere y cómo me protege? No. Te, te trata como si fueras una taradita o un taradito que no puedes arreglar tu vida. A ver, Aura, ¿no? a ver, a sí, ver, a ver. Yo te lo voy a componer. A ver, tráelo para acá. Sí. Ay, sí, ay, a ver, ay, mi vinita. Tú no te metas en esas exacto. cosas. Si ya sabes que no entiendes, por favor, déjame ah. a mí que lo resuelva. Es como. Te va metiendo el programa de que tú no eres suficiente y tú no sirves. Uh -huh. Y esto es porque como esa persona se siente tan insegura, te está asegurando de que tú no la vayas a dejar. Claro, esa es claro. la cosa, ¿no? Se mete con tu forma de vestir, trata de influir en todas tus maneras para que cambies tu estilo, tu forma de ser, tu pelo, etcétera. Todo el tiempo le resta importancia a tus logros, a tus cualidades, minimiza tus problemas y te culpa a ti cuando hay un problema en la relación y tú intentas hablar con esa persona, "Ay, siempre te estás quejando." Todo el tiempo haciéndome la de jamón, Ajá. todo el tiempo llorando, todo el tiempo... Ah, ya vas a chillar. Ya vas a empezar. Uh -huh. Que quiero hablar contigo, ay, otra vez, ¿no? Ay. Entonces, esa es parte de estas relaciones muy tóxicas. Si están discutiendo por algo, te, tú eres la persona que continuamente cede, porque si no lo haces... Es muy posible que tu pareja no te hable por muchos días, te ignore o te castigue. Ay, no, qué cansancio. Sí, no, nomás de decirlo dices, qué horror, porque yo, yo he estado ahí, yo sé. Eh, ay, sí. <laughs> Siempre te está recordando, tiene esas memorias de tiempo, ¿no? Todo el tiempo está recordándote fallos, errores que cometiste en el, en el pasado. Eh, ya ni siquiera puedes contar problemas de tu pareja, tus amistades, a tus familias, porque ya, porque además, una es que si la persona se entera de que tú estuviste platicándole a alguien bueno te va del carambas y porque las demás personas te dicen bueno y ya qué no esto lo viene te vienes quejando de esto hace 10 años entonces eh, ¿Y en, en lo el, sexual? en lo sexual, por ejemplo es una persona que te que que aunque tú no quieras en un momento dado si no tienes ganas o algo aceptas porque tú sabes que si le dices que no o le dices que estás cansada se va a ofender y es capaz incluso después de que, que cometa alguna infidelidad decirte sí, sí. ¿Tú tuviste la culpa? Si pues no me da servicio. Si no me da servicio, yo no tengo que ir a buscarlo en otro lado, ¿no? Sí. ¿Te chantajea o te exige que realicen prácticas sexuales que no te gusta? Y esto que es, bueno, esto es horrible, pero esto a mí me parece espantoso. Te compara con otras parejas sexuales de su pasado. ¡Qué, no, okay. qué horror. ¿eh? Toda esta lista... Y más que... Que, que, vamos que, a subir? que está en un texto y se los voy a poner en Marte de Bailar. Sí, por favor... Para muchos de nosotros es muy obvio, ¿no? Eh, sí, que uno lo ve es super ay, pero Por favor, ¿no? Pero yo te voy a decir una variable que es horrenda sí. y que es bien fácil que te pase y no te des cuenta. Puede ser que mucho de esto no haya, pero puede ser que el 80% de lo que la persona es, de lo que viene siendo su forma de su ser. Su forma de ser. No te va. Que no es te importantísimo cae. verlo. No entiendes. Exacto. No te checa. Sí, sí. Te, te molesta. Entonces puede ser que la combinación entre ustedes dos simplemente uy, no resulta no no y te puede encantar y sí. puedes creer que lo amas y te trastorna y tienes una química infernal y no funciona como pareja pero la combinación no jala y no puedes cambiar y no tienes que ser un perro no, una no, no, patana no, no, no. No. es que la persona que yo soy a ti no te asienta. A eh, ti sí, no si sí, por ejemplo tú eres una persona muy independiente, que, que tú tienes tus espacios libres y yo no me gusta eso, yo quiero estar como, como, como pegado, muégano, como, claro, como muégano con mi pareja, se benfección. vale. Pero si te buscas una persona que no le gusta esa forma de relacionarse, pues la van a pasar muy mal. Claro. Y aquí sí es importante, Marta, Rebeca. Ver la relación como algo holístico, o sea, me, lo que me refiero no nada más clavarte en un detalle. Claro. Ay, es que es muy romántico, es que es tan lindo, es que es muy generoso. Es que esta partecita, es sí, que esta está padre. parte está padre sí. cuando estamos bien, no sabes qué bien estamos. No. Sí, pero no se trata de eso. Si el 10% de las veces estás bien y el 90 estás mal, pues por muy bien que estés, pero ¿cómo está, vas a vivir así? Está perro lo que acaba de decir Aura. Oiga lo que acaba de decir. Uh -huh. Es que cuando estoy ¿Bien? bien estoy, estoy muy bien. Estoy muy bien. Yo creo que una relación jala cuando dices, cuando estamos mal, estamos bien. Estamos bien. Estamos, estamos sí, bien. Marta, sí, eso sabes? me encantó. Sí, eh. sí, o sea, sí, estamos sí, mal, sí. Pero se los juro que no están sí, mal. Sí, sí, Ese mal es el bien de muchas otras Exacto. Exacto. Es como un mal que bueno. Que ¿Eh? tenemos que. Qué bonito que lo. Hijo, me encantó. Hasta, mira, hasta la. Me, me, me puse toda chinita. Sí. Porque eso es cierto una pareja que se lleva bien bueno que es una buena relación aún en los momen momentos difíciles están bien exacto eso es muy Qué cañón. Bonito. se lo decir porque yo ya lo tuve y sí. luego ya no lo tuve pero yo me puedo estar muy enojada con Juan sí, sí. y él conmigo y de todos modos me dice vente y, y me agarra la mano claro ya, ya me entendiste no sí, es de, sí a mí no me toques o sea y, y te deja hasta, de hablar por días claro, hasta si cuando te estamos, culpa mal, están bien. Está Entonces, fluyendo, pues. Está bien. Eso que acabas de decir es no importantísimo. Bueno, hija. yo empecé y tú lo acabaste. Pero eso de, de verdad, chicas, y porque cuando estoy bien, estamos muy bien, y es un 10% de las cuando veces. Cuando estamos mal, esto hijo, es un infierno. Man. De verdad. Ay, eso para mí no... Eso no, eso no lo pagan. ¿eh? Por favor, no, no si pagan. eso es lo único que se llevan ahorita, llévense eso. Si están en una relación así, sálganse de ahí. Busquen la forma, si no, eh, puedo entender que me digan no puedo, en esto ayuda, si todo lo que quieran, pero al menos abre los ojos y date cuenta que estás en una relación tóxica. Porque ya que te des cuenta y lo reconoces y dices, ay caray, esto no es amor, esto es una relación tóxica. Que puede tener amor, no estoy diciendo que no sea, que no quieras al individuo a la individua, pero no te está funcionando. Exacto, y te no está funciona. lastimando claro. y, y, y se están haciendo cachitos. Es que te digo algo, yo siento que todo se complica con el amor. Híjole. O sea, cuando creemos es que estamos enamorados, exacto, porque entonces son smoke and mirrors. Diría Cali. Te haces bolas horrendo. Porque sí. un día una amiga me dijo, a ver, te voy a hacer una pregunta, hija. Si este cuate no fuera lo que es tuyo, Ay, Dios. sería tu amigo. Y yo, pero cero, para nada, claro. Cero, claro. O sea, eso no funciona, claro. O sea, si quitaras el amor, si quitaras el sexo, por eso yo les hice una pregunta perra. Si mañana les dicen que en su vida van a poder tener sexo... Ay, wey. Con su ja. pareja. Nunca. Así, uh -huh. se les cerró el... ¡Qué el, el, fuerte! Esa... ¿Se quedarían? No, jamás. Nunca. ¿Se, ¿Se quedarían? ¡Qué bonito! O se van. Sí me quedo. Porque tiene que ver Yo con también. qué tan bien te cae, qué tanto te Oye, checa tiene, su forma claro. de ser... Qué tanto aprecio. Qué comparten cuando sabes. no están juntos. ¿Cómo te sientes? Si hay un relajamiento en tu oh, claro. cuerpo, tú sabes que no está pasando A ver, nada. Hija, dime si yo estoy loca porque se los he dicho 20 veces y siento que ustedes no me están haciendo caso. <laughs> ¿Has estado con alguien? Porque yo sí. Que te mueres por él, pero te caen las patas. Por supuesto. ¿Ves? Uh -huh. O sea, no lo soporto como ser humano. No Exacto. Lo no lo puedo dejar, pero no lo soporto. Sí. Claro. Y me trastorna. Y me vuelve loca todo sí, lo que sí, dice sí, y todo lo que ¿sí? hace y no lo soporto y no puedes uh -huh. estar con una persona, sí, ¿Cómo no lo vas soporto. a pasar tu vida lo amo y no lo soporto y créanme chicos chicas no se puede cambiar bueno, a nadie cómo te sales pues primero te das cuenta sí hay que o darse sea, cuenta que porque hay gente es que esto. está cegada abran los ojos vean la relación totalmente toda la relación sí vean todo lo que sí, está sí. pasando y dense cuenta si realmente lo que viven con esa persona está o sea si se la pasan sufriendo y llorando el 90% de esa Ay, relación, no, no, no. el 80%, es que el 50% la Yo no conozco están gente así, relación. muy cercana. Yo conozco a la mayor de la gente que ya conmigo no Es que les falleres. digo una cosa, miren, no creo que nadie de los que estemos escuchando este programa ahorita sea menor de edad. No, claro. Yo creo que la gran mayoría estamos entre 25, 45, 50, 30, 35. Perdón. En mi libro es a esa edad ya no se puede estar batallando. No, ya no. Y te voy a decir una cosa. Quiero que batallas a los 18. Sí, no, sí. lo y no, lo estamos diciendo no porque lo hoy. hemos vivido. Pero estar a los 45 años en estas pendejadas, ¿no? Exacto. No, no, no. Y no? te voy a decir ¡Madre! una cosa, una frase que a mí me dijeron me hace chile. muchos años y se me quedó en la cabeza. A ver. No te preocupes en cómo dejar a esa persona. Ocúpate en ti, trabaja en ti y un día te vas a dar cuenta, vas a voltear y vas a decir, ¿qué hago yo aquí? Y solito te vas a salir, te lo juro, ¿eh? Si tú te, o sea, pones tu atención en ti, en vez de estar, ¿cómo hago para que me quiera? ¿Cómo hago para que me busque? ¿Qué le gusta? ¿Qué necesita? No, deja eso a un lado ahorita. Ocúpate de ti. Voltéate a ver a ti mismo, a ti misma, uh -huh. y di qué necesito para estar bien. ¿Cómo puedo hacer, cómo puedo empezar a trabajar, cómo puedo empezar a crear una mejor vida, aunque todavía no pueda dejar a esta persona? Y poquito a poquito, un día vas a voltear y vas a decir, yo ya no quiero estar ahí. De acuerdo, ya no. A quiero ver, estar es ahí. que una cuenta, no voy a decir tu nombre, hija. Sí. Cuando no quiere tener sexo contigo, pero sigue diciendo que te ama, es súper frustrante, pero no sé cómo manejarlo. Ese es el punto. Es que no lo manejes. No lo manejes, no, que no si lo manejes. tú no eres la terapeuta. Bye. Si no está bien para ti, si esto es frustrante, ¿por qué tienes que claro, vivirlo? O sea, si o sea, él si tiene un problema con el sexo mi porque vida Porque a Rebeca porque lo a tu gallo. marido le caería de perlas, ¿eh? porque la señora ya no quiere cooperar. <laughs> Pero oye, si para ti eso es bien importante, perdón, no lo tienes que manejar. Y me extraña que un hombre no quiera cooperar. No, Cuando, mira, que no yo, yo te, te voy a decir, una cosa, pero está ahí está pasando empieza algo muy a extraño. Algo raro. Entonces. Ahora, tú no puedes ser ni la, ni la doctora ni la terapeuta. Si él tiene un problema y no quiere buscar ayuda, ¿tú qué haces ahí metida? Exacto, de verdad, tengo marido, que, que corre. tengo años, que pobrecito. Pues que busque ayuda. Si no es contigo, con alguien más, porque la relación, y se lo tienes que decir, la relación se está yendo al caño. Y si tú no buscas ayuda, esto se lo va a llevar, ¿Quién, ¿quién se lo lleva? ¿Quién sabe? Pero bueno, alguien. Justin no? Bieber. ¿Sí? Justin sí, sí. Bieber. Entonces... Eso ya puedo, ayer lo inventé. ¿Qué? Estoy que me lleva la Bieber. <laughs> es que me voy a ir a la vida. Está muy bonito. Lo voy a apuntar es que Se en lo lleva a la vida. ¿No está bien bonito? Se que Se vaya a la vida. Y de verdad, una cosa muy <laughs> diferente es que tu pareja te diga, oye, no sé qué está pasando, estoy teniendo problemas. Me, o sea, que, que quiero que me apoyes en eso. Bueno, eso es muy diferente. Pero que, que hasta te castiguen sin tener sexo contigo, sin voltearte a ver, sin, sin, sin acariciarte, sin besarte. Yo tenía una, una amiga que me decía, es que mi marido... Quiere hacer el amor siempre, pero nunca me quiere besar. Y yo necesito esos besos. Y él dice que él no le gusta besarme. Ay, claro, claro no. esa relación otro, no. No. La... no, porque si lo <laughs> pues si ¿no se uno va a tronar, es una idiota. no, este fue, se este fue con otra. O sea, no tenía nada que hacer con esa mujer, y esta mujer lo aguantó así quién sabe cuántos años porque lo quería mucho. No, pero, pues es, ¿es Porque que eso era el que padre digo, de sus hijos. Es que eso que dijiste está muy cañón. ¿Cómo lo manejo? No, es que hay cosas que no te tocan pero no tienes que manejar eso? y si de plano no puedes y necesitas ayuda busca ayuda profesional no a tu mamá ni a tus amigas por favor porque los claro. consejos no te van a funcionar de verdad se los de digo acuerdo. hay que cuando hay una situación difícil que de verdad no estás pudiendo vivir y que te está lastimando busca ayuda entre las amigas, y lo hemos hablado aquí, con las mejores intenciones que podamos, nos damos en la torre muchas veces. 100%. E ir con tu mamá a que te diga cómo llevarte mejor cuando tú volteas a ver a tu mamá y ves la relación que tiene con tu papá, y de ahí viene mucho de los problemas claro. 100%. que tienes, 100%. creo que no es lo más. Lo no, más y alto. una cosa es que en una relación, pues uno tiene que ser inteligente y escoger tus batallas y ver en qué distancia. Estoy de acuerdo. Estoy no. de acuerdo. Pero si todo el día estás en una actuación eterna. Y fingiendo... Una para constante. que eso no explote. No, 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 y tú no, tienes no. que estar como, como jugando con todas las cosas y moviendo esto. Y mo Ay, qué cansado. A ver. Moviendo aquello. No nos vayamos lejos. Estamos todos de acuerdo que la vida está perra. La vida está perra. Mamá. Bueno, la vida está suficientemente fuerte como para y perra afuera. De acuerdo. Como para que adentro también, también tenga la tengas negra. ¡Qué horror, no, si negra. A ver, yo me quedo con lo que dijiste. Dejen de estar obsesionados de cómo le van a hacer para irse. No se preocupen en cómo dejar a esa relación. Ocúpense en trabajar en ustedes. Lo demás Solito vendrá va a por añadidura. Se los prometo. Se bueno, los prometo. ¿Nos vas a recibir en terapia? Los voy a recibir en terapia. Pueden meterse a mi página oficial de Facebook arroba @aura medina de Guido oficial y ahí por favor pidan informes. Manden correo a moro punto hotmail.com Ahí les damos informe de los talleres de la Ciudad de México. Y también acuérdense que estoy dando sesiones por Skype. No tengo mucho espacio, pero todavía tengo. Andaba yo un poquito vaga porque me fui a la playita de varios lugares, pero ya ando de regreso al 100% en la chamba. Entonces, vénganse al taller de México, tomen el taller de online, porque ese es precisamente cómo puedo irme, cómo puedo ir recuperando mi fuerza sin volverme duro sin volverme áspero, sin, sin ser una persona difícil, sino realmente encontrando esa fuerza interna que me permite ser más suave por fuera, que me permite realmente poder relajarme en mis relaciones. Y eso creo que lo necesitamos todos.